En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: «Es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas». Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: «Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. He querido hoy hacer la aclamación antes del Evangelio porque nos habla precisamente de lo que narra el Evangelio de hoy. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos aquellos que por Cristo son perseguidos. Y hemos tenido a lo largo de la historia de nuestra iglesia muchísimos mártires. Seguimos teniéndolos hoy en nuestro tiempo presente. Personas que son perseguidas porque profesan su fe en Cristo, porque quieren ser fieles al Señor, fieles a la verdad. Y Juan el Bautista nos prepara ese camino de ofrecer nuestra vida por Dios, de ofrecer nuestra vida por Cristo. Él es condenado a muerte porque decía la verdad y defendía la verdad, buscaba la justicia. Vivir en la verdad y buscar la justicia tiene que ser el camino de un auténtico católico, de un auténtico cristiano. No podemos acomodarnos a un mundo que se construye sobre la mentira. No podemos acomodarnos a un mundo que promueve la injusticia. Tenemos que ser fieles a Cristo antes que dejarnos seducir por el mundo. Tenemos que pedirle al Señor esa fuerza, esa gracia, ese coraje de vivir nuestra fe sin complejos. Pedirle al Señor esa gracia de ser fieles a Él y de preferir morir antes que ofenderle, antes que romper con Él. Pidámosle hoy a San Juan Bautista y a todos los mártires de nuestra Madre, la Iglesia, que intercedan por nosotros, para que seamos fieles al Señor, incluso hasta la muerte, y se pueda decir de nosotros: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hacemos un momento de oración en silencio.